Muy buenas chicos, estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y nuevamente una semana más para las noticias de DC Comics. Como saben, este nuevo contenido que estoy metiendo en el canal, que vi bastante apoyo en el otro video, esperamos que este reciba el mismo apoyo o mejor apoyo aún, porque tenemos unas noticias de DC impresionantes esta semana que la verdad dan mucho que hablar y además hay que repasarlas, hay que hablarlas con ustedes y obviamente como siempre que me gusta comentarlas en los videos para que ustedes me pongan en los comentarios su opinión o cuál fue la que más les gustó. Así que bueno, sin más vueltas, vamos directo al grano, así que vamos a las noticias de DC Comics de esta semana. Bueno, primero voy a hablar sobre la noticia que estuvo hablándose toda la semana y es sobre Superman, sobre el supuesto reboot de Superman. Bueno, primero voy a ponerlos en contexto, porque según Deadline se está desarrollando una nueva película de Superman en live action producida por J.J. Abrams y escrita por Ta-Nehisi Coates. Warner Bros. Buscaría introducir un Superman de color a la audiencia, por lo que muchos dicen que Henry Cavill estaría fuera de este proyecto, o por lo menos no estaría en los planes. Y también, de acuerdo a múltiples insiders, Calvin Ellis sería el nuevo Superman a tener en cuenta, o el personaje a adaptar en el cine. Y también que el proyecto estaría conectado en el DCU, así que por eso les digo que estaría fuera Cavill. No lo sé, todavía no tenemos nada oficial al respecto, pero este es el comunicado que se hizo. También estuvo Emmerich, digamos, en el comunicado, dándolo esto como oficial, que se está realizando un reboot de verdad con Superman. Pero bueno, en DC tenemos el tema del multiverso, tenemos el tema de que tenemos muchos Batmans, como vamos en The Flash, vamos a tener a Ben Affleck, Robert Pattinson y a Michael Keaton. Tenemos esa chance de que Superman de Henry Cavill siga estando. ¿Por qué? Porque chicos, yo les voy a dar mi sincera opinión. No tengo problema de que haya un Superman de color. No tengo problema de que tengamos una adaptación de Superman de Calvin Ellis. La verdad, yo contento de que tengamos mucho Superman y que como fan de Superman podamos tener la cantidad que quieran, la verdad, es seguir expandiendo el multiverso de DC, yo contentísimo. Pero Henry Cavill es un Superman que para mí es mi Superman. Ustedes saben que yo tengo una debilidad con el Superman de Henry Cavill, me encanta, conecté muchísimo con él y su película. Y además, porque siendo sinceros, cualquier universo que se quiera crear de DC necesita de un Clark Kent. Clark Kent es la puerta a un montón de historias que se pueden realizar dentro del universo de DC, por lo tanto, si uno lo tiene fuera del DCU es un poco complicado. Por eso siento que el universo de DC o el DCU sí o sí necesita un Clark Kent. Por eso para mí Henry Cavill se va a terminar quedando y por ahí este simplemente es otro Superman más a todo el multiverso de supers que tenemos en el DCU junto con ahora Supergirl de Sasha Calle en The Flash. Y bueno, ya haberles contado la noticia de la semana y mi opinión al respecto sobre eso, así que también comente abajo su opinión, que es un tema que me interesa muchísimo. Dejando de lado eso, vamos con James Gunn, que se estuvo hablando también mucho esta semana, ya que nos reveló que está trabajando en otro proyecto de DC que no tiene que ver con The Suicide Squad ni Peacemaker. Puede que tenga que ver con algo relacionado de las dos cosas, pero no dio detalles, solo que es un proyecto de DC. No sabemos nada al respecto. Seguramente tenga que ver con Suicide Squad para mí, porque ya que le di una serie a Peacemaker, por ahí le da una serie a otro personaje más. No lo sabemos, pero la bomba con respecto a James Gunn es que nos dijo en una historia de Instagram, le preguntaron en una historia de Instagram si pensó en hacer algún proyecto de Harley Quinn junto con Margot Robbie y nos reveló que estuvo hablando de eso con Margot en los últimos días. Así que, ¿quién quiere? No, yo no digo nada, me encantaría tener un proyecto de Harley Quinn en solitario. No sé, James Gunn, aprovechalo, dámelo, por favor te lo pido. No sé, dame Harley Quinn de Margot Robbie, es lo único que pido, nada más. Ahora vamos con algunas noticias rapiditas de DC que tampoco necesitan mucho desarrollo de la noticia, así que vamos con algunas un poquito rápidas. Empezó el rodaje de locución de la serie animada de Harley Quinn, que obviamente se va a estrenar próximamente en HBO Max, así que yo la espero muchísimo. Después tenemos la segunda temporada de Stargirl a mitad de año. La cadena de CW confirmó
que se va a estrenar en verano de Estados Unidos, así que vamos todavía. Stargirl, yo tengo, es una serie que la verdad me gustó bastante, no me enganchó del todo, pero a mí me gustó bastante. Tenemos nuevas imágenes que nos revelan un poquito más sobre la película animada de DC, JSA World War 2, que yo sin dudas tengo muchas, pero muchas ganas de verla, además de que por ahí es la continuación al universo animado de DC. Después, Fortnite y Batman tendrán un cómic crossover. Esta serie de 6 números llegará en abril. Así como lo hicieron con Marvel, también lo van a hacer con específicamente Batman. Otra gran noticia de la semana con respecto al DCU y con respecto a un proyecto en película del DCU. Nada de series, nada, no. Película del DCU con un héroe de DC que a mí, la verdad, me gustó bastante la idea y me sorprendió, no me lo esperaba para nada. Ustedes se preguntarán cuál es, Joaco, decilo ya. Bueno, es la nueva película de Blue Beetle. Sí, se confirmó esta semana que va a estar dirigida por Ángel Manuel Soto y en el guión se encuentra Gareth Dunnett Alcocer. No sé si se dice de esa manera, pero creo que está bien dicho. Discúlpame, Gareth. Perdón. Perdón, entendeme, che. Después, el Blue Beetle será Jaime Reyes, justamente el portador del traje latino. Y también curioso que tanto el director como el guionista y también el protagonista, es decir, quien va a ser de Jaime, son latinos. Así que es un proyecto muy, pero muy latino. Personalmente me encanta porque es un personaje que puede explorar sus traumas. Es un personaje que tiene traumas, no tuvo una buena infancia. Es un Blue Beetle interesante. A mí me gusta más, si tengo que justamente admitirlo, me gusta más el Blue Beetle de Ted Kord, pero este Blue Beetle está bastante, bastante bueno, tiene algunos traumas, es adolescente, me trae como esa onda a Shazam, ¿no? Que puede que traiga un poco más de público infantil, para un poco de público adolescente, ¿no? Que también sea más familiar el proyecto de DC, así que yo estoy adentro, yo tengo muchas ganas de ver Blue Beetle, siento que nos puede traer un poco de comedia, un poco de aventura de adolescentes. A mí me tiene adentro este proyecto, yo tengo muchas ganas de verlo. Y hablando del DCU, y ya que anteriormente mencioné a Shazam, tenemos algo nuevo con respecto a Shazam, y es que Rachel Zegler se va a unir al cast de Shazam Fury of the Gods en un supuestamente rol clave y secreto por ahora. Se estuvo rumoreando un par de personajes del cast, pero la verdad es que por ahora no hay nada cierto. Pero bueno, sin dudas, exploré un poquito de esta actriz. Canta muy bien, tiene una voz espectacular, si pueden, véanla. Pero bueno, es un fichaje más para Shazam Fury of the Gods y Zachary Levi le dio la bienvenida en Twitter a la actriz. Bueno, y con respecto a Titans, que ustedes saben que es una debilidad para mí, Alan Ritchson promete que la tercera temporada de Titans es la mejor y la que mejor construcción narrativa tiene. Sí, bueno, esperemos que sí, Alan, por favor, no me estés mintiendo porque la última dejó mucho que desear. A mí sinceramente me entretuvo y es una debilidad para mí Titans, pero hay que admitir que, bueno, ya sabemos qué pasó. Además, con respecto a Titans, nos revelaron el traje que usará Blackfire en la tercera temporada, que sinceramente es calcada al cómic. Me encanta, ¿no? Obviamente lo están viendo en pantalla, pero me encantó este traje. Sin lugar a dudas, es algo que no se le puede criticar a Titans, es la calidad de los trajes. Espectacular que en esta temporada vamos a tener unos trajes increíbles. De eso, eso lo tenemos asegurado como fans de DC, de Titans. Muchas ganas de ver esta nueva temporada sobre los Titans. Después tuvimos la IGN Fest en la que estuvo Zack Snyder y nos reveló el Mother Box Origins trailer, que la verdad está espectacular. Me encanta cómo muestra el viaje de cada héroe, se pueden ver varios significados, varios easter eggs a las películas del DCU. Me encantó este trailer, hice una reacción y análisis en el canal, si no la vieron vayan a verla. Pero dijo dos declaraciones que me encantaron y se las quería compartir con ustedes. Primero es que la película va a terminar con un cliffhanger masivo, dice. Así que, ojito con eso. O sea, cliffhanger masivo. Uf, yo tengo mucha ganas de ver de qué se trata. Y segundo, algo que me gustó mucho, es que le preguntaron que si HBO Max le ofrece dinero para hacer la Justice League 2, ¿él qué haría? ¿Diría que sí? ¿Diría que no? Bueno, Zack Snyder dijo que es un escenario hipotético y lo creeré cuando lo vea, pero por supuesto que cruzaría ese puente. Disfrutemos lo que tenemos, pero mi respuesta es un sí. Así que, por favor,
Denle el dinero a este hombre para que nos dé la Justice League 2, por favor. Perdón, 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 me calmo, me calmo. Y bueno, chicos, estas son las noticias de DC Comics de la semana, las más importantes de todas. Déjenme abajo en los comentarios cuál es la que más les gustó, cuál es la que más les sorprendió. A mí, sin duda, la de Superman, supongo que ustedes también. Pero dejando de lado eso, me encantó el tráiler que nos dejó Zack Snyder para la Liga de la Justicia, donde se nos muestra el viaje de cadáver. Me encantó, la verdad, me encantó. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios la suya. Bueno, voy a estar pendiente de sus comentarios, a lo que me dicen. Ojalá que siga gustándoles este tipo de contenido de noticias para mantenerlos actualizados e informados siempre. Y un gusto estar acá con ustedes. Voy a seguir trabajando porque me encanta entretenerlos, me encanta hacer esto y es sin duda algo que a mí me encanta hacer y no me voy a rendir. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en otro video para el canal que estoy preparando muchísimos. Y chao, cuídense.